El general PNP en retiro, Luis Beltrán Pantoja Calvo, juramentó como nuevo alcalde de la Municipalidad del Cusco para la gestión 2023-2026. El acto se desarrolló en el Centro de Convenciones del Palacio Municipal, donde también juramentaron 13 regidores. El discurso del burgomaestre se centró en obras que pretenden ejecutar durante su gestión, entre ellas la recuperación del Centro Histórico de los Bares, Cantinas y Discotecas y la instalación de un sistema para residuos sólidos. La Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que en las últimas 24 horas, 53 personas dieron positivo a la COVID-19, cifra que equivale al 28% de un total de 190 nuevas evaluaciones aplicadas en toda la región. Los hospitales de la región Arequipa reportaron el fallecimiento de 2 personas a consecuencia de la enfermedad. Un total de 625 emergencias fueron monitoreadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COVER, en la región Ancash durante el 2022. Estos eventos provocaron un total de 2.290 personas afectadas y 986 damnificadas, señala el reporte de la plataforma. Asimismo, da cuenta que la mayoría de los eventos estuvieron relacionadas con lluvias intensas, 156 de este tipo. En tanto, en segundo lugar se encuentran los incendios forestales, con 154 reportados en las 20 provincias de la región Ancash. En una ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán juramentó como nuevo alcalde de la capital de la región, La Libertad. También lo hicieron los 15 regidores que integrarán el Consejo Provincial para el periodo 2023-2026. Arturo Fernández aseguró que trabajará por los niños, por los adultos mayores y lo hará con transparencia y pondrá todo su esfuerzo para convertir a Trujillo en la mejor ciudad del Perú y compararla con ciudades como existen en Inglaterra, Japón o Estados Unidos.